Ahí está, prende el numerito rojo arriba, ¿verdad? Presta atención, hermano. Mira esta ilustración. Esta rama representa esta iglesia en la visión. La hoja verde representa la vida, la naturaleza. Representa la resurrección, la restauración. Alabanza al que viene y reina. Representa el nuevo comienzo. Y la flor blanca representa la pureza, la santidad que Dios quiere para su pueblo, para su iglesia. El color rojo representa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por el perdón de nuestro pecado. Y el color amarillo representa la muerte. ¿Qué significa esto? Que hay árboles y nosotros somos comparados a árboles que están floreciendo para la muerte. Quítelo ahí, varón.